Saludos, saludos, mi gente, y pues bienvenidos a un bonito recorrido que les estamos llevando de esta bonita parte de la ciudad de Cambridge en lo que es esta bonita reservación de el Charlie River. Allí pues para los que van a disfrutar de este bonito en vivo, pues allí les vamos a estar haciendo este bonito recorrido de acá de esta bonita parte de área muy hermosa a disfrutar, mi gente. Y pues aquí a lo que es al costado, pues nos encontramos también en lo que es la parte de la calle de el Store on Drive, mi gente. Y pues ahí esperando les gusten estas bonitas imágenes que les estamos llevando y pues se la disfruten, mi gente. Y si ustedes pueden disfrutar de todo, a Elisa, bienvenida. Y pues acá llevándoles un poquito de este bonito recorrido en esta bonita reservación, como les digo, de lo que es la parte de la ciudad de Cambridge. Muchas gracias, amiga, y pues se le agradece por estar aquí. Aquí vamos a estar haciendo una hora de recorrido y pues a Dina Iraeta, placer, amiga, saludarle. Pues muchas gracias por estar aquí. Aquí les vamos a estar haciendo un pequeño recorrido de lo que es esta parte de reservación y pues espero se la pasen bien, disfruten, que es de lo que se trata, que pues puedan disfrutar de las bonitas imágenes pues les estamos llevando. La verdad es muy bonito. Ahí ustedes pueden ver un lugar de tecnológico allí en ese edificio, también parte de la área acá en las cercanías de la Universidad de Harvard. Allí en el edificio ese que estoy enfocando, pues allí ya comienza lo que es el área de la Universidad de Harvard. Pero yo les voy a estar haciendo el recorrido para este otro lugar de la ciudad de Boston. Vamos a caminar un rato para pues, que ustedes puedan disfrutar. Y pues muchas gracias a los que están llegando y pues, los que van a venir y los que no, pues de igual manera se les agradece. Vamos a estar llevando una horita de en vivo y pues muchas gracias, Dina. No, todavía no me ha reflejado porque no he entrado todavía a chequear a Dinita, porque si no ellos le quitan horas si uno está chequeando todos los días. Entonces tengo que chequear, tal vez el fin de semana hago el chequeo. Pero de igual manera se le agradece, amiga, por ese gran apoyo, la verdad. Es de gran ayuda y claro que se van a Reina Mejía, placer, amiga, tenerla por acá. Y pues claro que, como le vengo diciendo, se van a reflejar en las horas, amiga, todo lo que usted pues pueda ayudar. Y los que pues vean alguno de mis videos, pues muchas gracias. Muchas gracias, Dina. Sí, la verdad es de gran apoyo esa ayuda, amiga, y la verdad se lo agradezco de todo corazón por estarme corriendo los videos. Y pues se les agradece a toditos los que están llegando y pues vayan dejando ese like también allí, pues, si gustan, pues, para que los videos se vayan haciendo más virales, mi gente. Con ese like, pues, ustedes saben que de eso se trata, que, pues, para uno poder seguir creciendo más. Muchas gracias. Y, pues, se les agradece por estar acá. Y, pues, allí, si no se tienen con algún amiguito, pues, váyanse conociendo. Y si ya se tienen, pues, salúdense. Acá es una bonita área, como les digo, de Alicia Blow, bienvenida, amiga. Allí pues si usted no se tiene con alguna amiguita allí, pues hágase amigo. Y si no, pues si ya se conocen, salúdense. Allí les vamos a estar dejando llave para que pues puedan pasar unos con otros si gustan apoyarse. Sí, Dinita, allí usted puede ver
Todo esto es parte de lo que es el Charlie River acá. Marta Morales, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Ah, yo todavía no sé si estoy con usted. Yo todavía la tengo ahí y pues más al rato pues yo voy a pasar con usted, amiga. Y pues bienvenida. Muchas gracias por acompañarme. Ah, Miguel Burgos, placer. Allí dándole moderador para que... Oh, usted es de apoyo, amigo. Muchas gracias. Ya me acordé. Anoche mismo me lo dijo. Me acabo de acordar. Muchas gracias por apoyarme, por estar aquí. Se le agradece. Allí pues si algún amiguito pues le hace la invitación y pues usted gusta apoyarlos, pues de su gusto. No es obligación, es solo si usted gusta apoyar, amigo. Aquí todos los que son de apoyo, pues muchas gracias, se les agradece. Y pues si gustan apoyar algún otro canal, pues de su gusto, pues bienvenido. Y pues así como le estaba mencionando a Dina, esta área es la parte de la Universidad de Harvard. Si usted puede ver acá, esa es la universidad a lo que es el frente. Todos los edificios son de dormitorios. Allí los puentes de la cercanía, donde está lo que es la máquina esa, allí es la propia universidad, amiga. Y pues para aquellos que no tenían el conocimiento, pues de acá, de este bonito lugar, pues acá se los estoy llevando en grande para que ustedes vean lo que es la parte de la Universidad de Harvard. Y pues espero disfruten, se la pasen bien, que es de lo que se trata, pues que ustedes puedan disfrutar, mi gente. Allí si me tiembla un poco la mano, pues las disculpa, porque la verdad, este no es el propio palo que uso para los videos. El otro tiene estabilizador, el nuevo. No he tenido el gusto todavía de poderlo usar en un en vivo. Sí, Elisa, muchas gracias. Usted tuvo la oportunidad, amiga. Usted vino hace poco y pues hubiera venido a disfrutar de todo lo bonito. Gracias, Miguel, se le agradece. Muchas gracias. Muy amable también. A usted, pues, por estar aquí, por estarme apoyando. Pues ustedes saben que estoy en mis horas y pues es de gran ayuda, pues, que ustedes puedan apoyarme. Como les digo, voy a estar llevando nada más una hora de en vivo. No mucho, porque la verdad no tengo mucho tiempo, pero voy, como les digo, a tratar de hacer algunos en vivos un poco más seguido. Dani Trejo, hey, placer, brother. Muchas gracias por estar acá, pues acá llevándoles un pequeño en vivo de acá, de lo que es el área Muchas gracias, Dinita, se le agradece por la invitación a los amigos ahí. Y pues, como les venía diciendo, pues esta es una bonita área de lo que es la Universidad de Harvard. Allí ustedes pueden observar, muy bonita, como les digo, ya estamos a menos de 1500 horas, porque no he chequeado, estaba a 2500 y pues hasta este momento no he chequeado. Muchas gracias, Miguel, y pues qué bueno que le haya caído, pues porque a veces no caen y pues la verdad no sé qué está pasando con las notificaciones, pero ahí muchas gracias por estar aquí apoyándome, y pues que es de lo que se trata. Se mira un poco oscuro por rato, no sé si ustedes también, pero es porque baja el sol y sube. Y pues muchas gracias por el apoyo, como les digo, es de gran ayuda, pues que ustedes puedan estar aquí. Gringo de Cerro, bienvenido, un placer. Ahí le di moderador, pues si gusta apoyarse con los amigos unos con otros, pues allí se pueden hacer la cordial invitación y pues ponerse de acuerdo de cómo pues poder devolverse la visita para pues mantener una bonita relación. Y ustedes saben que aquí es de lo que se trata también, que pues nos apoyemos mutuamente, que sea siempre para quedarse, no solo busquemos la suscripción y los vamos. No, mi gente, pues ahí hay que tratar de apoyarlos unos con otros y quedarlos, que es de lo que se trata, de estarlos apoyando, la verdad. Este gran ayuda. Gracias, Miguel, por estar apoyando a los amigos. Él solo es de apoyo. Y pues, como les digo, conmigo van a estar viniendo muchas personas de apoyo. Y pues allí
háganse las invitaciones y pues si ellos gustan apoyarlos, pues qué bueno, me alegro. Y pues allí ustedes pueden observar también, en lo que es unos 10 minutos de acá, también está lo que es la Universidad de el MIT, ese famoso Instituto Tecnológico. Y pues vamos a seguir con el recorrido de lo que es esta bonita parte, mi gente, para que pues ustedes vayan también teniendo bonitas imágenes de lo que vamos recorriendo. Allí ustedes pueden ver otra parte que es otra calle importante, que es el Memorial Drive, que divide lo que es este Charlie River, que la verdad es bastante grande este río, mi gente. Aquí es donde hacen las competencias los kayak de parte de las universidades, que pues eso les ayuda con los exámenes también en esas competencias, y pues ellos tercen hacer esas competencias en estos lugares para ganar punto en los exámenes, y pues allí el dato, mi gente. Y ustedes pueden observar un famoso hotel aquí, el Double Tree, muy famosos en lo que son estas ciudades de Boston. Y pues vamos a seguir con el recorrido y pues espero se lo disfruten, se la pasen bien. Si no los veo por un momento y no les doy llave, sigan escribiendo, que en algún momento yo los voy a lograr ver, porque hay momentos que pues tengo mucha luz en el teléfono y no veo si tienen llave o no tienen. Edith, bienvenida, placer. Y pues como les digo, acá llevándoles este pequeño recorrido pues en este bonito lugar chiricano, un gusto, amigo, tenerlo por aquí. Pues la verdad hay momentos que no puedo ver los mensajes, así es que allí las disculpas del caso. Si no leo alguno, no es porque no quiera, es porque no puedo ver la luz del teléfono, pero lo importante es que ustedes vayan disfrutando, mi gente. La verdad que está hermosísimo todo que es esta área, mi gente. Espero estén disfrutando, pues la verdad es de lo que se trata, pues que ustedes puedan disfrutar de todo lo bonito pues que en este lugar se puede disfrutar. Si ustedes pueden ver acá las personas pues corriendo en lo que son estas áreas, la verdad muy recomendables, muy tranquilas, muy sanas, y pues como ustedes pueden ver es entre medio de la ciudad, mi gente, así es que no se pueden preocupar por nada, pues son partes de áreas bien tranquilas a disfrutar. A Mari Macareno, placer, apenas la alcancé a ver, amiga, bienvenida. Ahí ustedes pueden ir observando todo lo que pues, en este lugar de área se puede disfrutar. La verdad es una hermosa vista como para sentarse y pues deleitarse de esta vista a lo que es su alrededor. La verdad es una bonita ciudad. Esto es lo que hace línea con las diferentes partes de la ciudad. Si ustedes puedan ver allí el SAI, la parte de Kenry queda para este lado, y pues ya para lo que es el otro lado se encuentran diferentes ciudades como Bolton, como Brighton, y pues para lo que es este lado la ciudad de Boston. El Moy, placer tenerte por aquí. Si tú gustas, amigo, allí puedes invitar a los amigos que están allí para llevarte, amiguito. También tú tienes que devolverles, si ellos te dan pues una cuenta de apoyo, pues tú apoyarlos también de igual manera y pues verás que te vas a llevar más amiguitos, amigo.
Sí, es que la verdad son bien hermosos, Elisa. Todos estos lugares que tienen estas hermosas vistas con estos árboles o con la parte de lagos así, la verdad son vistas hermosas y pues da gusto disfrutarla. Como le iba diciendo el Moy, allí usted puede visitar los amigos, nada más dígales que ya pasó, si usted pasó, o si ellos pasan con usted, devuélvale la suscripción y verá que va a hacer bastantes amigos acá para que usted pueda crecer más rápido, amigo. Muchas gracias, el Moy. Como le iba diciendo, ahí pues usted puede invitar a los amigos, puede saludarse, no hay ningún problema. Este es un canal que usted puede hacer amigos, eso sí, también mutuamente, usted tiene que regresarles en 24 horas. Pero como usted, si su esposa tiene otra cuenta, pues usted puede suscribirse y devolverles con su cuenta. No es necesario que vaya con su cuenta personal, usted puede darla de apoyo. Correcto, así mismo, pero tampoco usted espere el Moy. También usted pase con ellos y déjeles un mensaje, un like, véales el short completo para que tampoco se les vayan a caer las suscripciones. Usted con su esposa puede pasar con una cuenta de apoyo, no es necesario que usted vaya con la propia suya, usted va con la de su esposa y pues allí usted puede estar apoyando con esa cuenta de apoyo, amigo, para que así no espere las 24 horas, usted puede ir en el momento que usted guste. Nada más déjele siempre mensaje y véales el video para que pues todo vaya bien, amigo, y verá que aquí en estos canales de los amigos usted va a crecer más rápido, no va a tardar mucho, amigo, pero aquí se trabaja de esa manera. Si usted gusta apoyar mutuamente, pues ahí apoyarse por medio de esos amigos, usted va a estar consiguiendo más amigos y su canal va a ir creciendo más rápido, amigo. Así es que allí, para que tenga la información de cómo pues poder crecer más rápido y pues que su canal vaya creciendo rápido, amigo. Pues acá ustedes pueden observar todas las personas disfrutando de esta bonita área, que pues como les digo se encuentra entre lo que es el Memorial Drive y el Storm Drive, mi gente. Muy bonito, la verdad, son lugares que la verdad valen la pena venir a disfrutar si ustedes visitan esta ciudad de Boston. Si ustedes vienen de otro país, de otro estado, pues son lugarcitos que pues ustedes pueden disfrutar tanto caminando como en bicicleta. La verdad que son lugares hermosos en esta ciudad de Boston. Pues como les iba diciendo, allí pues si no se tienen, apóyense mutuamente, que pues de eso se trata estos canales, mi gente, de poder apoyarlos mutuamente y verán que todos vamos a ir creciendo. Pero como siempre, hay que hacer las cosas bien, hay que dejar like, ver el video, dejar un mensaje pues para que le devuelvan y pues así sucesivamente vamos a ir unos con otros y pues ya ustedes saben que pues si no les veo alguno de los mensajes es porque no puedo ver por momentos, así es que allí pueden platicar entre ustedes para mientras y pues al que no le he dado moderador pues que siempre siga comenzando para que pues poder darle, mi gente. Rebeca Arias, placer, amiga, tenerla por acá y pues por acá llevándoles un pequeño en vivo de una hora en este bonito lugar de la ciudad de Cambridge y pues la ciudad de Boston. Y pues allí si gustan apoyarse mutuamente, pues allí están los amigos. Si gustan apoyarse, llevarse algún amiguito, pues la verdad de eso se trata, que puedan apoyarse mutuamente y pues más que todo también les gusten estas bonitas imágenes que les llevo día con día, porque si ustedes pueden ver todos los días les tiro un video, pues
Y pues ahora con los en vivos, pues ya estamos llevando un poquito más. Aquí hay un mirador a lo que es esta parte de el Charlie River acá. Allí ustedes pueden observar a lo que es el otro costado. Se los voy a llevar en grande. Si ustedes pueden ver, ahí hay hasta piscina. No hay problema, amiga. Lo bueno es que está apoyándome, está acompañándome, que ya con eso es bastante. A Lili y su jardín, bienvenida. Y pues allí va pasando uno de los Charlie River Boat Company, que pues esos son llamados acá Trawler o también patos. Vean, ahí ustedes pueden ir lo que es la parte de la ciudad de la bahía de Boston y Charleston, allí por lo que es el Navy Yard, para los que ya conocen y para los que pues algún día pues visitan este bonito estado de Massachusetts, pues allí también la información. Allí se pueden ir a lo que es el área del Navy Yard y pues allí tomar lo que es ese stroller para tomar este bonito paseo en lo que es toda esta parte del Charlie River, venir a todo lo que es la parte de la Universidad de Harvard, parte de la Universidad de Boston, que también está por allí, y pues también en lo que es la bahía de Boston, mi gente, allá por lo que es el acuario, allá por lo que es la parte del Parque Azul, un bonito parque en la ciudad de Boston. El Pierce es el nombre, pero le dicen el Parque Azul, mi gente. Todo eso recorre esa parte de lo que es ese trolley, que es una lancha de pasajeros, mi gente. Y pues acá, si ustedes quieren disfrutar de lo que es el kayak, pues también aquí, ¿ve? Saludes hoy, Marianita. Placer, amiga, tenerla por aquí. Pues allí pueden irse invitando si no se tienen con los amigos, y si no, pues si ya se conocen, pues saludarse, que es de lo que se trata, que ustedes puedan disfrutar un poquito entre amigos y pues disfrutar de lo que es este bonito en vivo, mi gente. Muchas gracias, soy Marian, placer, amiga, se le agradece. Pues como les digo, ahí pueden apoyarse si no se tienen todos. La verdad son buenos amigos, todos están mutuamente. Así es que pueden apoyarse sin problemas. Pueden llevarse un amiguito y pues, como les digo, ustedes pónganse de acuerdo allí para que pues puedan devolverse, mi gente. Y pues ya con un amiguito que los vayamos llevando, pues ya ustedes saben que es bastante. Y pues de que se van a caer unos o otros, pues ya ustedes saben que eso pues es la comida a diario. Siempre usted viene a revisar su número y pues siempre se le ha ido hasta cuatro personas. Y pues, ¿qué se le va a hacer? Hay que vivir con eso. No por eso vamos a decir que el que vino nuevo es el que se fue. No, mi gente. A veces no son las personas nuevas, son tal vez los que los van a apoyar más que cualquiera. Así es que siempre hay que tener eso en cuenta para no borrar esos amiguitos. La hora de Mary, placer, amiga, tenerla por acá. Y pues allí le di moderador por si gusta pasar con algún amiguito, pues si se puedan apoyar, es de gran ayuda, pues que se ayuden mutuamente. Y pues así como les digo, vamos a ir creciendo todititos, mi gente. El abuelo, placer tenerlo por acá. Y pues ahí usted ya tiene moderador y pues ahí gracias, Miguel Burgo, por estar apoyando a los amigos, se le agradece. Yo sé que usted de apoyo, usted no tiene canal, así es que muchas gracias, la verdad que se le agradece por ese apoyo, amigo, porque la verdad pues usted nada más es de apoyo y pues es de gran ayuda pues que usted los esté apoyando. Y pues allí inviten a Miguel Burgos y él
les gusta apoyar, pues él solo es de apoyo. Ya depende de ustedes, pues si lo convencen a él, pues que vaya con ustedes, la verdad. Como les digo, allí vayan platicando si no se tienen y pues apoyándose, mi gente. Como les digo, que esto, para poder crecer, pues hay que apoyarlos mutuamente. Como les digo, ahora estamos en vivo, mañana puede ser el de Mari Macareno. Y pues así sucesivamente, pues podemos traer amiguitos de todos lados. Así es que no vayamos a andar borrando solo porque se ha tardado. Siempre hay que esperar el tiempo suficiente para que le devuelvan. A veces las personas pues no pueden devolver en 24 horas y se llevan más tiempo. Así es que hay que ser pacientes, no hay que presionar para que pues todo vaya bien, mi gente. A veces presionamos y presionamos, que por qué, y entonces eso, hay muchas personas que no les gusta porque se los están puchando. Así es que denle tiempo, ustedes sabrán qué tiempo le pueden dar, si 3 días, 72 horas y pues, pero yo creo que es lo justo, mi gente, que hay que dejarlos bastante tiempo, porque a veces uno está bastante acumulado en los amigos y pues no puede devolverles a tantos para que no se les caiga. Así es que hay que ser pacientes. La verdad que tenemos una hermosa vista. Y pues ahí, como les digo, pueden ir apoyándose mutuamente si no se tienen, si ya se conocen, pues allí salúdense, que ustedes pueden observar aquí bastantes miradores para lo que son las zonas del área del río, porque es un río. Este, no crean que es un lago, que es bahía, no, es un río, mi gente. Este es un río llamado de nombre Charlie River. Mecánico y sus aventuras, placer saludarle, amigo, bienvenido. Ahí le di moderador por si gusta apoyarse con algún otro amigo, pues allí bienvenido, y pues pase a la casita de los amigos, pues para poder crecer en esto de el YouTube, amigo, y pues poder llevar los amiguitos y así de a poquito ir creciendo, pero seguro. Este río, Carlos Barbecue, placer, hermano, tenerlo por acá. Bienvenido. Este es el río de entre Boston y la ciudad de Cambridge, de nombre Charlie River. Allí usted puede observar lo que es esa parte, es ya lo que es la ciudad de Boston. Block Kenny, placer, amiga, tenerla por acá. Bienvenida, y pues muchas gracias por acompañarlos. Y pues allí, si no se tiene con alguno de los amigos, pues allí apoyarse mutuamente. Yo sé que usted también es una gran persona, Block Kenny, así es que bienvenida, amiga, y pues a apoyarlos, que es de lo que se trata. Y pues yo por acá haciéndoles este bonito recorrido, pues para que también no se me aburran y pues vayan teniendo conocimiento también de dónde andamos en estos momentos. Ahí pues por favor, siempre también, si no han dejado su like, pues se les agradecería pues que me apoyen con esos likes, mi gente, que también me ayuda mucho. Gracias, Block Kenny Rowe, se le agradece, amiga. Pues como les venía diciendo, si no se tienen allí, pues apóyense mutuamente, que y pónganse de acuerdo en qué cierto tiempo pues se van a devolver. Como les digo, no, pues los que tienen de apoyo, pues ellos pueden devolver rápido, allí no hay problema, ya ustedes saben cómo se trabaja eso. Muchas gracias, Block Kenny, se le agradece. Allí está el amigo José Burgo, él es apoyo, si
pues gustan invitarle, pues, y él, pues, gusta pasar con ustedes, pues ahí depende de ustedes que lo convenza para que él los pueda apoyar. A Yesenia. Bienvenida, amiga, y pues, bienvenidos a todos, y pues, como les digo, allí pues vayan apoyándose unos con otros, pues, los que no se tienen, ya con un amiguito que se vayan llevando, pues ya ustedes saben que ya es bastante, mi gente. Y pues yo siempre con el recorrido en lo que es esta parte de reservación de el Charlie River, mi gente. Les voy a enfocar esta parte de lo que es la 93 de Boston a lo que es las diferentes ciudades de Brighton, Walton, y pues también si usted gusta salir para Nueva York, pues también hay mujer. Muchas gracias, Miguel Burgo, por estar apoyando a los amigos. Se le agradece, amigo, la verdad. Yo siempre digo, pues, muchas gracias a los que solo apoyan, que la verdad es de gran ayuda, pues, el apoyo de ustedes. Yo, como siempre digo, ustedes son los que de verdad, pues, se merecen siempre las gracias, porque ustedes sin ningún interés vienen a nuestros canales y los apoyan, y pues ya eso se le agradece, la verdad, bastante. Allí está también a Dina Iraeta, que es otra gran amiga apoyadora. Ella no tiene canal, nada más es de apoyo, y ella apoya mucho también. Soy Reina, bienvenida, placer, amiga. Ahí le doy moderador por si gusta pasar con alguno de los amigos ahí, pues. Si no se tienen, si ya se tienen, salúdense. Y si no, pues, a llevarse algún amiguito. Sí, Yesenia, Miguel es de gran apoyo, nada más, amiga. Así es que hay que agradecerle, porque la verdad, él nada más está apoyando. Y pues, como les venía diciendo, Dina Iraeta es otra que solo es de apoyo y ella apoya mucho. Así es que de ustedes depende, pues, que ustedes las puedan convencer para que las apoyen, y pues allí, como siempre. Y pues muchas gracias a todos los que pues están viniendo. Nada más les voy a estar llevando una hora, mi gente. Así es que a Talía, bienvenida, amiga. Allí le di moderador. Muchas gracias por estar aquí. Allí, pues, si no se tiene con algún amiguito, pues vayan apoyándose unos con otros. Allí hay amigos que solo son de apoyo, así es que ustedes pues pueden hacerle las invitaciones, como les digo. Si ellas, pues, o ellos quieren pasar con ustedes, pues ahí qué bueno que los apoyen. Y si no, pues apoyarse mutuamente. La verdad, como les digo, es de gran ayuda que los vayamos apoyando unos con otros, pues, para poder crecer siempre. Ya un amiguito que los llevemos, ya pues es bastante. Así es que muchas gracias por estar aquí, por estarme apoyando. Ustedes ya saben que estoy en mis horas, y pues es lo que estamos trabajando, amigos. Pero como les digo, no voy a hacer de muy largo alcance el en vivo, nada más una hora. Así es que aprovechemos el tiempo para llevarlos a algún amiguito. Esta calle, como les venía diciendo, es la del Store on Dry. Esta parte de calle lleva a lo que es la ciudad de Boston, y pues la parte de acá de la ciudad de Cambridge, en lo que es el área de la Universidad de Harvard. Usted puede venir haciéndose ese recorrido de Boston a lo que es la Universidad de Harvard tranquilamente, si tiene energías y pues gusta caminar, pues ya ustedes saben. Van a caminar unos 45 minutos y pues ahí. Y si pueden andar en bicicleta, pues ustedes saben que es más rápido. Así es que para los que viven en las cercanías, los que pues algún día visitan esta ciudad de Boston, pues ahí las recomendaciones. Y pues acá lo que es el Charlie River Reservation.
Vean, la verdad que está hermosísimo, y pues allí también vayan dejando ese like, que no cuesta nada, es fácil, es gratis, no tienen que pagar, y pues así también estarme apoyando. Muchas gracias, Elisa, por todavía estar ahí, amiga, se le agradece. Muchas gracias por ese apoyo. A Miguel Burgos, Mari Macareno. Ah, soy Reina. Ay. Pues allí todo. Todo lo bonito de este bonito recorrido que ustedes se pueden venir a disfrutar, como les digo, si bien en lo que es las cercanías de lo que es esta ciudad de Boston y Cambridge. Yo, como siempre, tratándole de llevarles bonitos recorridos, pues, para que así puedan pasársela bien, y pues casi siempre siguiendo las normativas de mi canal. A Talía, siempre deje a mensaje, like, y vea el short donde va a dejar el mensaje para que le devuelvan. No, se me olvidó el agua. Se me olvidó el agua. Y pues para que se puedan devolver, siempre dejen un mensaje. No respondan. Yo, mi consejo es nunca respondan el mensaje si no van con la persona. Yo siempre tengo eso, que yo siempre dejo el mensaje para cuando voy con la persona, para que no se me olvide, y pues siempre tener ahí el mensaje, ya así yo estar seguro que todavía no he pasado con la persona. Así es que para mí es de la mejor manera que ustedes puedan ir con el otro canal. Siempre devuélvanse el mensaje cuando ya pues vayan con la persona, porque así, de esa forma, pues uno se da cuenta que pues ya están con uno. Yo siempre me gusta trabajar de esa manera para siempre devolverle a la persona, y pues todos los mensajes que siempre están ahí es porque a las personas les debo. Yo tengo ahorita a dos personas que yo les voy a devolver por la tarde. No sé si están aquí. Si están aquí, pues ellos saben quiénes son. Los gatos, placer saludarle. Ahí le di moderador por si gusta pasar con algún amiguito. Si es de canal, si es de apoyo, pues muchas gracias por estar acá. Se le agradece. Y pues ahí, como siempre, haciéndoles esas recomendaciones a que pues siempre devuelvan el mensaje cuando ya pasen con la persona, porque el problema es que a veces regresamos el mensaje y pues no lo suscribimos y se los olvida, y pues a veces decimos que ya pasamos porque ya les enviamos el mensaje. Y pues muchas gracias a los gatos, se les agradece por estar aquí, pues. Y pues si ya está conmigo ahí suscrito, pues muchas gracias, se le agradece el apoyo. Y pues acá llevándoles un poquito. De nada, amigo, yo ahí pues como siempre dándole llavecita por si alguna, si usted gusta apoyar a algún amiguito por ahí, pues que usted guste, pues no es obligación, nada más si usted gusta apoyar a algún amigo ahí, yo siempre lo digo, no es obligación que los apoyen, es de gusto de ustedes. Así es que la invitación siempre está para los amigos, más que para los que son de apoyo, pues ustedes son de gran ayuda, pues ustedes saben que sin ustedes pues nosotros no somos nada como canal. Así es que allí los agradecimientos del caso. Pues como les venía diciendo, venimos de esta parte de Cambridge y Boston, de esta bonita reservación, en lo que es esta bonita área del Charlie
River Reservation. La verdad, ya estamos más que todo en la ciudad de Boston. Ustedes pueden ver muchos lugarcitos así para que ustedes puedan tener estas hermosas tomas. Si me oyen que tartamudeo es porque no ando agua, y pues ustedes saben que pues la saliva se seca y pues ya uno empieza a tartamudear, así es que allí ustedes entienden. Y pues así es como ustedes pueden observar todo lo bonito de acá. Sí, estamos en la ciudad de Boston, Massachusetts, en el área de entre la Universidad de Boston y la Universidad de Harvard. Muchas gracias, Josa, Janet, placer saludarle. No sé si ya estaba acá y pues si se me pasó, muchas gracias. Hasta ahorita estoy viendo. Sí, la verdad, Juan Gutiérrez, que es muy, muy bonito acá. Eli, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Ahí hay muchos amigos. No sé si se tienen. Si no se tienen, pues invítelos a su canal. Hay muchos de apoyo ahí que usted pues puede invitar. Si ellos pasan con usted, pues qué bueno. Y pues bienvenida. Vean, hermosísimo. Para llevarse una así, la verdad, una hermosa postal de este bonito lugar. Sí, no, yo sé, amiga, yo sé, yo también estoy con usted. Nada más que no le había visto el mensaje acá en estos momentos. En estos momentos del en vivo, eso para no malinterpretar. Ya con usted, pues yo sé que ya estamos desde hace mucho tiempo. Y pues ahí hay muchos amigos también de apoyo. Si gusta apoyarlos, pues si gustan apoyarlas, pues qué bueno, amiga. Y pues vayan dejando ese like todos los que van viniendo, pues para que me vayan ayudando también a llegar a más personas, mi gente. Pues acá lo bonito, como les digo, de esta bonita ciudad de Boston. Y pues espero se la estén pasando bien, disfrutando, que es de lo que se trata, que ustedes pues se puedan llevar unas bonitas imágenes, una bonita idea de lo que es este estado de Massachusetts en la ciudad de Boston. Porque ya estamos más que todo en la ciudad de Boston. Así es que ahí tenemos ya lo que es la parte del puente de la Universidad de Boston. Pues como les vengo diciendo, esta es parte del Storm Drive que lleva a lo que es la ciudad de Boston y la parte de Cambridge en la Universidad de Harvard. Van a oír muchas universidades porque aquí está lleno de universidades. Así es que, por si oyen mucho universidad tal, es porque hay muchas universidades en lo que es el área. Y pues acá ustedes se pueden venir a disfrutar caminando con sus hijos en patines, en bicicleta, corriendo, como ustedes gusten, la verdad. Son lugares que pues allí les queda como referencia, pues si algún día visitan lo que es esta ciudad de Boston. Muchas gracias, soy Mariancita. Se le agradece, amiga, la verdad, como le digo, es de gran apoyo que ustedes me estén apoyando, pues estoy en mis horas y pues se trata de que si ustedes se mantienen más tiempo, pues es más tiempo que yo gano y pues es de gran ayuda. Y yo se los agradezco a cada uno de ustedes por estar apoyándome. Y pues también ahí ustedes aprovechar, llevarse un amiguito, pues. Ya ustedes saben que esto, de eso se trata, de apoyarlos. Allí pasa lo que es el tren morado de acá, de la ciudad de Boston. Esto se encuentra cabalito en lo que es el puente Boston Universidad, en el área de la Universidad de Boston. Vean, la verdad que es una hermosa vista, que la verdad sí dan ganas de quedarse sentado acá disfrutando de esa bonita imagen, como ustedes pueden observar.
Y pues ese es el famoso puente a Boston Universidad. Pues como les digo, ahí vayan apoyándose, pónganse de acuerdo de cuándo pues se van a devolver o de cómo. Chiricano, muchas gracias, brother, por mantenerte aquí todavía. Los gatos, gracias igual. Elisa, muchas gracias por estar haciendo correr el chat. Y pues que ustedes puedan disfrutar. Si ustedes ven oscuro es porque el sol baja, está como que va a llover en estos momentos, así es que no vayan a pensar que es la cámara de el en vivo, sino que es que oscureció bien raro y pues la verdad se pone como medio tenso que va a llover y pues así es como se puede observar. Y pues aquí tenemos lo que es esta parte de el puente Harvard allá en lo que es aquella parte, es el puente Harvard, mi gente. Este es el puente de Boston Universidad y pues allá tenemos el puente Harvard, como ustedes pueden observar allá a lo lejos. Ese puente también hace línea con lo que es la parte de la ciudad de Cambridge, en lo que es el área del Instituto Tecnológico MIT. Y pues allí la competencia, si ustedes pueden observar. Ellos hacen esto ganando puntos para lo que es los exámenes de las universidades acá. Así es que esas son competencias que van haciendo en estos momentos. Allí la referencia, el dato, como ustedes gusten tomarlo. Es por lo que ellos usan este río más que todo para hacer esas clases de competencia. A Mari Macareno, muchas gracias por mantenerse todavía allí. Y pues allí, esa hermosa ciudad de Boston, mi gente. Allí está esa hermosa ciudad. Vean, la verdad, y pues allí el puente de Boston. El puente llamado Harvard, mi gente. Allí de un lado de Boston al otro lado de la ciudad de Cambridge. No, amiga, no se puede bañar en este río, no sé por qué, pero está contaminado. Nada más lo usan para disfrutar en lancha, en kayak, en las diferentes máquinas, nada más, no para bañarse, porque al parecer este río todavía está contaminado y pues lo están supuestamente hasta estos momentos limpiando. Sí, está bien nublado, es que bajó bien feo, como que va a llover. Si usted puede ver las nubes ahí, pues ya oscureció y se puso bastante feo. Y pues yo me encuentro acá debajo de el famoso puente de la Universidad de Boston. Y pues para que puedan ver lo grande que es por la parte de abajo, la verdad está que asusta. Y pues allí la parte de línea del tren morado. Sí, no, la verdad, Chiricano, acá este hermoso río sí que es bien bonito para poder disfrutarlo, pero está contaminado y todavía supuestamente dicen que lo están limpiando, sino porque querían hacer hasta unas piscinas para competir lo que es el voleibol, el guarapru que juegan los guardavidas, parece que se me va exactamente el nombre de ese juego que se juega en las piscinas, muy bonito la verdad. Siempre hacen competencia los guardavidas.
Ah, Guarepolo, el Guarepolo se llama. Ya me acordé, así se llama. Porque lo jugué por eso, pero se me había olvidado. Yo lo jugué en algún momento. Es el Guarepolo que se juega en el agua. Es muy bonito, siempre la mayoría de guardavidas, pues, le gusta jugar ese juego. A veces se lleva unos pelotazos en la cara que son terribles, pero la verdad eran muy hermosos. Bonitos recuerdos de esos tiempos y pues me acordé en estos momentos y pues como ustedes, como les digo, pueden observar lo que es la ciudad de Boston. Se los voy a llevar en grande pues para que puedan ver un poquito de esa ciudad, porque para llegar hasta allá todavía tengo que hacer una hora y pues la verdad no está nada fácil. Mi modo, osa. Así como lo decimos, se jodió porque no se puede nada más disfrutarlo, pero de vista, porque la verdad es bastante hermoso, está bastante grande. Como les digo, este río viene de lo que es esa parte de la ciudad de Boston. Allí se encuentra lo que es esa bonita bahía. Y pues esa parte de pirámide, lo que es allí, pues ya es parte de lo que es el Instituto Tecnológico del MIT, donde supuestamente para los estudiantes es una de las mejores partes para estudiar, donde pues solo alguien estudia, o sea, los más inteligentes, ¿verdad? Entonces esa es la parte de área de allí de lo que es el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y pues acá las personas se vienen a disfrutar de esta hermosa vista. Sí, es bien grande, no sé cuánto cubre, lo verdad, de cuántas ciudades hace este río. Digo yo que voy a investigar un día de esto, pero siempre hago otra cosa y se me va. Sí, todos estos ríos, la mayoría de ríos están contaminados acá en los Estados Unidos. La verdad que acá es bien difícil lo que es esas contaminaciones acá, pero supuestamente este río lo están limpiando. No sé hasta qué verifico es eso de que sí, pero en verdad lo que dice Chiricano es verdad. Los ríos acá, la mayoría de ríos están contaminados. Nada más se puede disfrutar. Glory Glow, placer, amiga. Y pues allí sí lo pueden disfrutar en lo que son esas partes de lanchas de pasajeros. Ustedes pueden disfrutar de todo lo que es este hermoso río y pues disfrutarse de las diferentes áreas, ciudades, porque como les digo, este río abarca muchas ciudades. La verdad está bien bonito. Y pues como les digo, para allá sigue lo que es la ciudad de Boston, pero ya yo ya estoy terminando con mi hora y pues tampoco voy a llegar allá a pie, ya llevo una hora caminando. Así es que ahora pues vamos a buscar terminar el video de la mejor manera. Y pues ustedes pueden ver acá en bicicleta escuchando música, como ustedes pudieron observar. Así es que toda lo que es la parte de abajo de este hermoso puente. Como les digo, esta es parte ya de lo que es la universidad. Allí está lo que es parte de la universidad. Yo ya les traje un en vivo de allí. Ahora se los hice en un recorrido y pues ya ustedes saben que pues ahora voy a buscar cómo subir para arriba, porque la pasada está al otro lado.
Vean, y el paso está allá hasta el puente para pasarse a lo que es el otro lado, así es que de igual manera me va a tocar que caminar un poquito. Porque acá sí que no se puede, porque es una calle bien, bien traficada y no se puede cruzar. Si usted se cruza en lo que es, ahí está, ustedes pueden ver allí. Allí está lo que es la subida para subir a la parte de arriba. Y pues acceder a lo que es la ciudad de Cambridge, pero la verdad que me va a tocar ir hasta lo que es la parte del puente de la universidad. Y pues espero, como les digo, se estén disfrutando de este bonito recorrido, se la estén pasando bien, que es de lo que se trata, mi gente, pues que ustedes puedan disfrutar de todo un poco en esta hermosa ciudad y pues en el estado de Massachusetts y pues también las diferentes ciudades. Acá si quieren venir a disfrutarse, rentar lo que es un kayak, pues aquí están los lugares de área que también se pueden venir a disfrutar de lo que es el kayak, mi gente. Allí ustedes pueden observar en el puente de la Universidad de Boston, ahí está el lugar donde pueden ir a rentarlo y pues llevarse un bonito día de diversión acá, mi gente. Muchas gracias, soy Marianita. Se le agradece, amiga, por mantenerse allí. La verdad que muchas gracias a todititos los que pues vinieron a este en vivo y pues muchas gracias por ese apoyo. La verdad, como les digo, es de gran ayuda pues que ustedes me estén apoyando y pues estén pasando un bonito momento acá, disfrutando de lo que es esta área. La verdad, como les digo, estoy en lo de emisoras y pues la verdad es de gran ayuda pues que ustedes puedan estar acá. Marta Block, bienvenido, amiga. Pues como les vengo diciendo, ahí está lo que es la parte de la Universidad de Boston. Esa es la universidad. Y pues la verdad, muy bonito. La verdad, como les digo, es de gran ayuda. Muchas gracias, amiga, por estar pidiendo el like por mí, porque la verdad que de eso se trata, mi gente, que pues ustedes también les guste el en vivo, que se la hayan pasado bien y pues con sus likes me lo están demostrando que sí les gustó. La verdad que se los hice caminando para que pues ustedes también puedan disfrutar, mi gente. Llevarles un poquito de todo acá, mi gente, que ustedes puedan tener una idea, esos que viven en otros países, pues otros estados y quieren tener la idea de cómo son estos lugares a pasear, a disfrutar las ciudades en sí, pues allí un poquito de eso. Y pues muchas gracias, por aquí los vamos a estar quedando con este bonito en vivo, espero se la hayan pasado bien, hayan disfrutado de esta bonita caminata que les hicimos. Pues la verdad, como les digo, para mí es de gusto llevarles estos bonitos lugares a disfrutar. Casi siempre los estoy haciendo de esta manera, los pocos en vivos que llevo, para que ustedes pues también se la puedan pasar bien, mi gente. Y pues aquí las personas disfrutando, ya va a salir Chiricano por ahí diciendo sus cosas, así es que muchas gracias, Glory. Se le agradece, amigas, muchas gracias. La verdad, como les digo, es de gran ayuda esos likes, pues. Y pues por aquí los vamos a estar quedando en este bonito lugar de la universidad. Nada más les voy a hacer un enfoque pues para que se lleven una idea del lugar. Allí está, para no pasarse lo que es esa parte de calle peligrosa. Entonces aquí está el puente de lo que es la universidad.
la Universidad de Boston. Vamos a hacer un poquito de ejercicio. Ahí pueden ir viendo las imágenes y pues ahí la universidad, a lo que es el otro lado. Pues espero se hayan llevado una bonita idea de esta caminata, mi gente, y que pues hayan tenido un bonito momento acá conmigo disfrutando. Y pues acá lo que es la parte de área de la universidad. Vean, la verdad que está hermosísimo. No me quisiera ir, quisiera estar otro rato, pero la verdad tengo que trabajar y pues ya no tengo tiempo. No, porque está bonito el recorrido en sí. Y pues con estas bonitas imágenes los vamos a estar quedando. Muchas gracias a todititos los que estuvieron aquí. Pasen un excelente día y pues si alguno tiene algún en vivo por allí, pues ahí los vamos a ver. Que la pasen bien, que hayan disfrutado del en vivo. Muchas gracias a todititos. Adiós, mi gente.